La salida de la secretaria, varias versiones. Una de ellas, la del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que ella hacía un gran esfuerzo, que ha sido una gran aval del régimen y que no la echaron, sino que se fue por estar en desacuerdo con algunas cosas. No es todo, pero ella prefiere retirarse a todo. No puede pensarse que quede claro que la están echando. En el ministerio ella se va. Hay cosas de ella. Ella sufrió mucho con la iniciativa presidencial en materia de la corte, porque ella es buena ministra. Lo que dice Muñoz Ledo coincide con lo que ha mencionado varias veces la propia Sánchez Cordero sobre los retos que debió enfrentar al interior del gabinete, la misoginia, por ejemplo. Por supuesto que ha habido obstáculos. Por supuesto que ha habido exclusión. Dentro de grupos cerrados en donde llegué como primera mujer, se hicieron cerrados entre sí para que yo ni siquiera pudiera entrar a ese grupo. Por supuesto que dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables. Había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado un lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante. ¿Qué pasó? Algún día probablemente lo contará.